Reporte Minero y Energético. ¿Cómo están? Un gusto de saludarlos nuevamente en este capítulo de Reporte Minero y Energético por las pantallas de Canal 24 Horas. Temas que vamos a estar conversando durante el programa que tienen mucho que ver con la contingencia a nivel mundial. Tras un brusco freno a la demanda del cobre, el hierro y otros metales, producto de los efectos de la cuarentena a nivel mundial, la lenta pero sostenida reapertura de las industrias en China y las dificultades que ha enfrentado la producción del mineral en varios de los países productores han determinado que, pese a todas las proyecciones que se hayan hecho, la industria minera nacional se esté beneficiando con precios que van al alza. En el programa vamos a estar conversando con Manuel Viera, presidente de la Cámara Minera de Chile, quien analizará junto a nosotros la coyuntura por la que atraviesa la principal industria chilena. Y como todas las semanas, revisamos las principales noticias de la industria minera y energética. Acompáñenos y comente el capítulo de hoy en Twitter con el hashtag Reporte Minero. Tras ponerse en marcha el programa Nueva Infraestructura en China, un estímulo de 700 mil millones de dólares del gigante asiático enciende la producción de los principales países proveedores de las materias primas necesarias para este refresh urbano, como se llamaría. Redes de energía de ultravoltaje, infraestructura para soportar la red 5G, también la electromovilidad, son algunos de los factores, algunas de las aplicaciones que requieren cobre. Para conversar sobre las oportunidades que hay en este contexto, nos acompaña vía remota Manuel Viera. ¿Cómo está, Manuel? Bienvenido a Reporte Minero y Energético. ¿Qué tal, Nicolás? Un gusto estar con usted. Gracias por acompañarnos y hablar de lo que está sucediendo en la industria y las proyecciones, porque aquí todas las proyecciones, las estimaciones están de todas maneras íntimamente relacionadas con la situación sanitaria mundial y la situación de recesión mundial. Pero hay una luz de esperanza, por lo menos en lo que se refiere a la industria minera chilena, y lo comentábamos, es la situación de China. Ustedes también han estado evaluando y revisando ese punto. ¿Por qué es tan importante las señales que se ha estado dando desde el mayor consumidor de cobre del mundo? Bueno, es una muy buena noticia para Chile, obviamente, que el gigante asiático como es China haya despertado. La inyección de los recursos que puso el gobierno chino a través del Banco Central fue bastante grande y eso implicó que se tiene que, de alguna forma, la nueva urbanización que se indicó recientemente, que usted dijo, es un gran consumidor de cobre y no tan solo de cobre, sino que otros commodities, como puede ser el fierro, el estaño, etcétera. Y hay una cosa importante también, el problema es que hay que recordar de que China viene de una contracción económica del 2019. Así es. Y de hecho la economía china obviamente viene descendiendo en los últimos, prácticamente en los dos últimos años. Claro, cambio en todo caso entonces, que se debe, Manuel, al ajuste que han tenido en su economía, a los ajustes de los fundamentos del gigante asiático. Es así, es cierto eso. Así que dentro de todos los aspectos, porque debe considerar de que Chile es un chino dependiente, digamos. Entonces, porque prácticamente más del 50% del consumo de nuestro cobre lo tiene China. Y además le gusta mucho el cobre de Chile porque obviamente es un cobre que está muy bien cotizado en los mercados mundiales, está muy bien certificado. Entonces yo creo que en este momento por cada centavo de dólar que de alguna forma el precio del cobre sube, nos llegan prácticamente 60 millones de dólares. Entonces es una buena noticia. Entonces yo creo que hoy día hay que hacer un análisis un poco más macro que tiene que ver un poco con China, obviamente, la guerra que tienen estos dos gigantes, la guerra económica, la guerra comercial. También hay que considerar también que la desaceleración que tiene en este momento la economía mundial, que es otro factor importante, se espera, sí, que Europa, digamos, despierte un poco, digamos, y comience también un poco lentamente una recuperación. También tenemos el caso de alguna forma, nos llegó después el caso de la pandemia, que precisamente hubo un grave problema en la oferta, es decir, muchas faenas mineras en el mundo han estado paralizadas. Se estima aproximadamente entre el 30 al 37% de las faenas mineras en el mundo están paralizadas por el coronavirus. Y eso entonces va a mermar aproximadamente la oferta en unos 400.000 toneladas de cobre. Sí, eso entonces empuja el cobre a subir.
Claro, por eso hemos visto también la tendencia al alza en el precio del cobre, que se ha mantenido constante, podríamos decir. Y me quiero quedar un segundito en eso que usted mencionaba, que es la menor oferta, no solamente de cobre, sino en general de los metales, producto de las medidas restrictivas, del cierre de fronteras, de también efecto de la demanda. ¿Cómo se ha mostrado de alguna manera esa menor oferta en la producción chilena? ¿Había un efecto en la producción de cobre y otros metales a nivel nacional? Sí, es cierto. Hay que considerar y sacar el sombrero a la industria minera de Chile, porque a pesar de todas las medidas restrictivas en la faena, no paró. Uh-huh. Y eso hay que, de alguna manera, mostrarlo como factor positivo, porque la economía de Chile sigue dependiendo en este momento de la minería. Entonces, creemos nosotros como un análisis que obviamente vamos a tener una menor producción, del orden probablemente de unos 150 a 200 mil toneladas. Espero que no, porque todavía nos faltan seis meses. Y recuerde usted que el mes pasado, a pesar de todas las restricciones que hubo, a pesar del aislamiento, porque esta, hay que analizarlo de tres escenarios. El primer escenario es antes de la pandemia, durante y después de la pandemia. Hoy día estamos justamente en el durante. Uh-huh. Y hoy día tenemos restricciones donde prácticamente todas las faenas mineras están con mínima dotación. Se trata justamente de no concentrar mucho en estos momentos la gente, los mineros. Y otra cosa importante también es que, cosa que también es positivo, la vida está primero. Es decir, todas las faenas se han unido primero con la seguridad de la gente. Eso también es muy importante. Y cosa curiosa, en el mes pasado se aumentó la producción de chipes. Entonces, ese análisis, digamos, es muy importante y una cosa interesante, porque ahí usted puede observar que de alguna forma Cochilco mismo indicó de que prácticamente la producción había aumentado un 2,8%. Sí. Entonces, y todas las faenas más principales de Chile aumentaron. Entonces, también la pandemia pilló a nuestra gran minería con muchos procesos automatizados, digamos, y con brazos robóticos y todo eso. Y gracias a Dios, digamos, que estaba en esa situación, porque nuestra economía, digamos, que va a ir a una recesión. Creemos nosotros que la minería todavía está, digamos, frenando ese fenómeno. Sí, Manuel, en ese análisis, y antes de volver al tema de China, que me interesa bastante, uno podría pensar, le hago la pregunta, que la crisis que vivió la industria minera de bajos precios del cobre, del término del superciclo del cobre, que también se fue traspasando a otros metales, sin duda, esa crisis y los cambios que generó esa crisis, de alguna manera, uno podría pensar, nos le prepararon a la industria minera nacional e internacional para lo que está actualmente pasando y lo que se viene. Esas son lecciones aprendidas, obviamente, porque esas crisis que fueron tremendamente drásticas, ha traspasado un poco el concepto de la experiencia, pero esos superciclos, que el precio del cobre estuvo prácticamente sobre 4 dólares, creo que no se van a volver a repetir más. Primero que nada porque los mercados han estado más maduros en esa parte. En segundo lugar, todavía digamos, estamos dependiendo mucho del gigante asiático que es China. Y en tercer lugar, no hay ningún pronóstico de ninguno de los analistas internacionales, Bloomberg y cualquiera otro, que efectivamente deslumbren ese tipo, digamos, de análisis. De hecho, usted puede ver también el índice, el ETF, que es el índice que prácticamente modela, digamos, la ruta del precio del cobre, también de alguna manera ha tenido ciertas rentabilidades, pero obviamente jamás vamos a llegar, sí, según lo que dicen los analistas, vamos a llegar a esos superciclos porque fueron unos superciclos históricos. Uh-huh. Lamentablemente Chile pudo haber estado mejor preparado y haber levantado una cartera de proyectos enorme para tener, obviamente, una mayor generación de flujo. Vuelvo al tema China, Manuel, y me parece súper interesante cuando hablamos de nueva urbanización y lo que ha señalado el país, pero también la infraestructura, la nueva infraestructura, y suena con mucha fuerza la infraestructura 5G. Le hago la pregunta, ¿por qué puede ser provechoso para la industria minera esta infraestructura 5G que lanza China y que también está de alguna manera masificando a nivel internacional? Bueno, es obvio, digamos, que China
va muy adelantado con esta nueva técnica de 5G y debe recordar de que esta tecnología 5G prácticamente nos va a tener prisioneros, digamos. Es decir, es una tecnología que nosotros todavía no nos damos cuenta de que no, se nos va a meter en la casa y prácticamente nos pueden hacer desaparecer a un clic del mouse. Entonces, es importante porque China en este momento requiere prácticamente alrededor de 10.000 kilómetros prácticamente cada semana o cada dos semanas. Esa es un poco la demanda que en estos momentos está, digamos, de alguna manera construyendo. Y de esos 10.000 kilómetros prácticamente por semana, lo validé el dato, esa fibra que va a tener, digamos, es prácticamente casi entre el 40 y 60%, y algunos analistas dicen que son más, cobre. Uh-huh. Y ahí está el cobre de Chile, y justamente es ahí donde nosotros debemos buscar esas sinergias para echar a andar estos proyectos nuevos, porque Chile ya llevamos más de 10 años sin ningún proyecto nuevo en este momento que está ni en carpeta, salvo el proyecto Dominga. Tal vez puede ser que sea la Vizcachita, que tiene problemas de agua, pero no vemos más. Entonces Chile va a perder esa hegemonía de ser el primer productor de cobre que con tantos esfuerzos lo hemos logrado, digamos, y eso trae no tan solo imagen para el país, sino que trae generación de divisas y generación de empleo, trae muchas cosas. Manuel, los minutos que nos quedan antes de terminar esta conversación y agradeciendo estos minutos, quiero ir al hierro, muy relevante también para la industria minera en nuestro país. Le hago la pregunta principalmente por el cierre temporal que ha tenido Vale, la brasileña. ¿Eso puede generar, por ejemplo, una oportunidad para la chilena CAP, pensando en la suma y resta, digamos, de la situación que se vive a nivel internacional? Por supuesto que, de hecho, este escenario, digamos, es como un pase gol que se le está dando a la CAP, siempre y cuando, de alguna manera, se expanda. Porque yo creo que con estos actuales niveles que hay, y si no tiene una gran cartera de proyectos de fierro, obviamente no va a sacar mucho partido, a excepción, digamos, del efecto precio. Entonces, pero el efecto cantidad, digamos, que es importante, lo más probable es que si no tiene una buena cartera, entonces yo creo que ahí el gobierno debería fomentar entonces la cantidad de yacimientos privados que también hay entre Antofagasta, Atacama y la Cuarta Región, que son muchos. ¿Cuál es el problema que se tiene del fierro? Obviamente la facilidad de puerto. Entonces falta puerto para los distintos yacimientos de fierro y de alguna manera, digamos, el fee que hay que pagar, digamos, por el derecho a puerto son prácticamente entre 8 a 14 dólares por tonelada. Entonces, cualquier yacimiento que eventualmente requiera de puerto, y los chinos están pidiendo 1 millón de toneladas al año, entenderá de que 14 dólares por tonelada son 14 millones de dólares solamente por uso de puerto. Entonces, es ahí donde considero yo que faltan políticas públicas. Y en la Cámara Minera, precisamente, ese tipo de cosas son los que nosotros queremos destrabar. Porque cuando un país está muy burocratizado, obviamente no genera facilidades para la inversión, no tan solo de inversiones internas, sino que una inversión externa también. Así que yo creo que, bueno, hay otra cosa también de que la CAP ahora, digamos, debe dar un salto cuántico, porque creo que el fierro, como usted se da cuenta que el precio del fierro va en alza, y bastante en alza, entonces, y eso también que hay algunos yacimientos que estaban bajo el punto de equilibrio, hoy en día son económicos, por lo tanto, tienen que apurarse. Bien, Manuel Viera, presidente de la Cámara Minera de Chile, agradecer estos minutos con Reporte Minero y Energético, y estamos en contacto para ir también analizando las oportunidades. No todo es malo, sino que por lo menos para la industria minera, tan importante para lo que va a ser en algún minuto la recuperación económica en Chile, es bueno que vayamos dando pasos importantes en estos minutos. Que esté muy bien, gracias. Adiós. Nos vemos, hasta luego. Hacemos una pausa, regresamos de inmediato con más de Reporte Minero y Energético. Debido a la escasez hídrica que afecta a nuestro país, Codelco informó la activación del plan para restringir el procesamiento de cobre en la planta de Chancado y Molienda Sewell de la División El Teniente. La medida busca dar prioridad a la continuidad operacional de la planta de Colón.
debido a que el embalse, que le proporciona agua al yacimiento, estuvo a un 25% de su capacidad en el mes de abril. La restricción de procesamiento se compensa con aporte mineral de mejor ley de cobre de otras zonas de la faena, mitigando los efectos en la producción de esta división. Desde la empresa se proyecta que durante el segundo semestre y en la medida que se produzcan precipitaciones, se pueda retornar a la normalidad. Y de acuerdo a cifras entregadas por Cochilco, las principales minas de cobre del país registraron un aumento del 3,8% de la producción durante el mes de abril. En el cuarto mes de este año se destaca el desempeño de la compañía minera Inés de Collahuasi, que mantuvo los mejores resultados, pues su avance interanual ya va en 45,8% de su producción. Cobalco, al tanto, aumentó de manera interanual un 2,8%, un balance que le permitió ascender a 3,8% al cuarto mes de este año. Los últimos días, el precio del cobre, lo comentábamos, ha mantenido una racha alcista que lo situó sobre los $2.60 la libra en la Bolsa de Metales de Londres. Desde febrero de este año, que nuestro principal commodity de exportación no alcanzaba tal valor. Para las arcas fiscales, este buen precio mejora las expectativas económicas en medio de la pandemia, permitiendo mayores aportes impositivos y en la generación de divisas. Esto en medio de un panorama desolador para otras industrias de nuestro país. El ministro de Minería, Valdo Procuriza, informó que las empresas de la gran minería del cobre han incorporado y licitado 13 terawatts año en energías renovables en el último tiempo. Gran parte de los contratos de energías renovables van a entrar en vigencia a partir del año 2020, este año, y 2023, alcanzando más del 45% del consumo eléctrico del sector. Las empresas que actualmente lideran en el suministro de energías renovables son Antofagasta Minerals, Codelco y Anglo American. Mientras que el Enami será una de las primeras empresas que mantendrá un consumo eléctrico totalmente sustentable a partir del año 2021. La empresa chilena Nanotech se adjudicó la convocatoria de Corfo para dar valor agregado al litio por medio de un proyecto que busca producir nanopartículas del mineral en un plazo de 2 años. La iniciativa se desarrolla en el marco del contrato suscrito por Corfo y SQM Salar, que obliga a esta última a vender hasta un 25% de su producción a un precio preferente a los productores especializados, con el fin de dar usos con valor agregado al litio. Nanotech desarrollará nanopartículas de litio y aditivos de nanopartículas de litio, lo que va a permitir la fabricación, por ejemplo, de baterías livianas flexibles, de carga rápida y de bajo costo, aplicables a dispositivos electrónicos como celulares, sensores y dispositivos médicos. Y en nuestro portal reporteminero.cl entrevistamos a Matías Desmandril, exdirector de la Dirección General de Aguas. Con él analizamos la situación hídrica en Chile desde el punto de vista legislativo. Aquí podemos revisar parte de sus declaraciones. Las mineras, la verdad, como sector que representa el 4% del consumo de agua en Chile, muchas veces de hecho contribuye mucho más que otros sectores a tener, en la lógica del agua, con las comunidades vecinas, una mejor relación de lo que quizá otros sectores pueden tener con quienes comparten la cuenca. El derecho de agua o el permiso que representa la posibilidad de sacar agua de un río, de un lago, donde sea, el problema no está radicado ahí, sino que el problema está radicado en que tiene que haber un Estado con una capacidad, una institucionalidad pública mucho más fuerte y poder tomar las decisiones de manera oportuna y adecuada en infraestructura, en fiscalización, en gestión. Toda la conversación la pueden revisar en reporteminero.cl junto a muchísimos contenidos de la industria minera y energética. Nos vamos, así cerramos este nuevo capítulo. Gracias por acompañarnos. Recordarle que todos nuestros capítulos y temporadas están en www.reporteminero.cl, también en 24horas.cl, y aprovechar también nuestras plataformas para estar en contacto con nosotros. Que estén muy bien, será hasta la próxima semana. Chao. Reporte Minero y Energético. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube.